Pymes, Perú. Bueno, ya está con nosotros en la línea nuestro presidente de Conadis, en la voz autorizada para hablar justamente del sector emprendedores con capacidades especiales. Presidente, muy buenas tardes. Muy buenas noches a todos los oyentes. Presidente, aquí comentando una nota publicada por la Cámara de Comercio de Lima, por el Instituto de Economía, que dirige el economista César Peñaranda, y ellos señalan que de acuerdo al crecimiento en la que va nuestro país, un poco más del 6%, 6.5%, próximos años necesitaremos cubrir 500 mil nuevos empleos. ¿Cómo se interpreta desde la óptica del análisis suyo, presidente? Mire, yo creo que eso abona a favor de lo que venía definiendo hace algunos días, amigo Rómulo, en el hecho de que, por ejemplo, con este matiz de la discapacidad, necesitamos colocar gente a trabajar, y en realidad lo que el Perú tiene que abordar con mucha seriedad es la capacitación técnica. Necesitamos técnicos en los diferentes rubros de la industria, ¿no? Incluso en la propia minería, que no da tanto mano de obra, en la industria agrícola, en el campo energético, en bebidas y alimentos, naturalmente en la industria del vestido y otros. Entonces se abre un enorme camino, pero yo creo que la principal tarea hoy del Estado es generar inversión en formación y en capacitación. Capacitación técnica. Ahora, el Banco Mundial ha señalado que los países pierden aproximadamente un 9% por excluir a las personas con discapacidad. ¿Cuál es el análisis ahí, presidente? Efectivamente, mire, el Banco Central de Reserva el 2012 indicó que nuestro PBI era de 187.332 millones de dólares. 9% es 16.860 millones de dólares. Ajá. Lo que habría perdido el Perú por no incorporar a la masa laboral a personas con discapacidad. Y en realidad lo que necesitamos es colocar 53.607, teniendo en cuenta que las empresas con más de 50 trabajadores son 1.786.916. En realidad se abren extraordinarias puertas. Creo que ha habido al principio una resistencia por desinformación, porque además los empresarios cuentan con prerrogativas de deducir el impuesto a la renta, la mitad de la remuneración y a veces el 30% cuando contratan a una persona con discapacidad. Dicho sus propias palabras en algún otro medio, presidente, no se busca un contrato de solidaridad, sino un contrato por capacidad. Efectivamente, como recordará, yo he venido mencionando que no entraba al debate en lo conceptual, en lo solidario, en esta parte humana de la responsabilidad social. A mí me interesa poner en la agenda el tema absolutamente técnico. Y mire, de lograr, amigo Fernández, colocar a esos 53.000 y a los 50.000, de acuerdo al 5% en el sector público, lo que tendríamos que trabajar es 100.000 puestos de trabajo en materia de discapacidad. ¿Y sabe cuánto representa eso de la masa laboral peruana? Que son 12.004.943, según INEI, a la actualidad. Uh-huh. Significa que de cada 120 puestos de trabajo, tendríamos una persona con discapacidad, aún ejerciendo esta obligatoriedad en tema público y privado. ¿Qué le parece, amigo Fernando? En realidad, aquí va más allá de una buena intención. Aquí va en realidad más para un beneficio del empresario, porque algunos lo han visto que será como un costo tener a personas con discapacidad en la empresa, y ahora, analizando bien con esta nueva ley, no es un costo, más bien es un beneficio. Un beneficio, como usted le ha dicho, de su experiencia. Pero además, mire lo que refleja, es decir, que ni teniendo esta obligatoriedad, las personas con discapacidad se incluyen sustancialmente, porque, le repito, de cada 120 trabajadores, uno tendría discapacidad, y eso nos dice muy claramente que es necesaria en esta etapa de que haya pues un nivel de exigencia y de obligatoriedad sin ninguna mala acción, ¿no?
Y ahí está, lo que usted me acaba de leer es notable, ¿no? El crecimiento del Perú ha sido sostenido en los últimos 12 años. Y de hecho, escuchaba que estábamos en el 6-7 de crecimiento el año pasado. Oiga, es un crecimiento notable en el marco mundial, ¿no? Solo creo que nos supera China o algo así. Mientras otros países están en crisis. Eso debe beneficiar pues al sector vulnerable. Es correcto, mientras otros países están atravesando en algunos casos menos, en realidad van menos, nosotros damos en el más. En realidad la crisis internacional a nosotros creo que nos está permitiendo fortalecer nuestro desarrollo y nuestro crecimiento sostenible. Sin embargo, todavía mucho por trabajar en materia de la difusión de la nueva ley. De hecho, y aquí quisiera preguntar, presidente, ¿qué líneas de acción para avanzar en el tema de la reglamentación de la nueva ley? Miremos, realmente nos estamos equipando con profesionales de talla. El CONAIS ha dado una resolución nombrando a su equipo técnico 18 profesionales de diferentes áreas, claro, teniendo una mirada hacia el derecho, abogados, y ahora mismo estamos ya coordinando con la sociedad civil para que en esta primera parte sean observadores, porque vamos a ir región por región, todo el Perú lo vamos a visitar, en nuestra gran tarea de que las personas con discapacidad participen de manera directa. Naturalmente esto se eleva al Consejo, luego al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y se da el trámite hacia el Ministerio de la Presidencia, el Consejo de Ministros, perdón. Y amigo Rómulo, permítame por favor destacar e invitarlo. El día de mañana, me parece que a las 9 de la mañana, tengo una reunión con la alcaldesa de Punta Hermosa. ¿A qué va a haber con este la alcaldesa? En este marco de crecimiento económico, no olvidemos el desarrollo humano, que tiene componentes de la educación, la salud, el empleo, la accesibilidad, la infraestructura, carretera, puente, todo eso. Y también el esparcimiento. Amartya Sen decía que pobreza ya no es no tener plata, pobreza es no tener capacidad de acceso a estos temas que le he mencionado. Y estamos trabajando con la Municipalidad de Punta Hermosa, vamos a crear la primera playa inclusiva para personas con discapacidad. Muy pocas existen en el mundo. Yo creo que esto va a ser una mirada también a que tenemos derecho al esparcimiento, que es parte de la vida, amigo Fernando. Presidente, qué buena noticia, porque veo que definitivamente vamos siguiendo los pasos de aquellos países que evolucionaron y que se llaman países del primer mundo. Entiendo que estamos aquí en esa ruta gracias a la institucionalidad de CONADIS que se viene dando y la alianza con los gobiernos, en este caso locales. Qué bueno. ¿A qué hora va a ser esta reunión, presidente? Alrededor de las 9 de la mañana en la sede de CONADIS, pero lo que me va, creo que, dar mayor posibilidad de solicitarle es que entiendo que esto se va a hacer rápidamente en este verano, porque hay que construir espigones y varias cosas, rampas de acceso al mar, distintas cosas, y me va a gustar mucho la compañía de su programa de radio y televisión, ¿no? Nosotros estamos comprometidos con nuestros hermanos, con valores, con capacidades especiales, que así lo denominamos, como usted sabe, presidente. Nosotros vamos al lugar donde se está trabajando y hay que seguir difundiendo, sobre todo cuando acabo de estar mirando aquí también la revista de CONADIS, donde señalan las estadísticas, de manera realmente increíble cómo ha evolucionado la formalización de las personas que aún no tenían su carné, su credencial como persona con discapacidad. Ese es otro tema que está avanzando, la institucionalidad. Sí, le comento que cuando yo llegué andaban por los 73.000 en más de 10 años. En el año y medio de gestión que tengo se ha elevado a más de 102.000. Es decir, hemos hecho más de la cuarta parte en un año y medio de lo que se había hecho en más de 10 años. Es poco aún. Reconozco, estamos implementando tecnologías, software nuevos, pero además la ley nueva permite la descentralización del registro a nivel nacional a través de los gobiernos locales. Es otra tarea que debemos recoger en el reglamento. Oiga, bastantes cosas, amigo Rómulo, pero usted tan atento al asunto, y para mí, y desde el CONAIS, por favor, siempre contando con su aporte valioso en el asunto de la difusión. De hecho, presidente, desde luego ya estamos difundiendo lo que será el 15 de febrero. Efectivamente, el 15 de febrero
vamos a presentar en el Congreso de la República el gran conversatorio en materia de discapacidad sobre 9 temas específicos. Tendrá 10 minutos el CONAI de exponer en cada uno de ellos, la sociedad civil, parlamentarios, que se van a dividir seguro los temas, primero en estructura del Estado, en educación, salud, en empleo, en accesibilidad, en el tema presupuestal. También vamos a ver el tema estadístico y data, y vamos a analizar las perspectivas del CONAIS. Oiga, todo un conversatorio de dimensión enorme, porque somos de los primeros países que hemos armonizado nuestra legislación, y yo le pido nos ayuden en esta difusión. Pretendemos básicamente que en cada región del Perú se reúnan grupos y vean este conversatorio a nivel del mundo por internet y por la señal cerrada del canal del Congreso. Es decir, ahí queremos puntualizar temas técnicos, políticas y su implementación, y programas sociales en materia de discapacidad. Bueno, debo informarle, presidente, que en unos minutos estaré reuniéndome con un equipo de Pymes Perú para alcanzarle 2 instrumentos adicionales en materia justamente del evento del 15 de febrero. Queremos seguir contribuyendo con un granito de arena con nuestros colegas para poder realmente dar un ejemplo en el mundo, bajo obviamente el liderazgo que usted está muy bien ejerciendo frente a CONADIS. Yo le agradezco que me haga llegar eso con mayor agrado, y debo puntualizar que para que esto tenga una mirada de transparencia, de oportunidad y de una sana exposición de ideas, es que hemos pedido que la Defensoría haga de modelador del tema, que no nos pasemos ni un minuto más la gente con nadie, y en general, creo que es una valiosa oportunidad para compartir, amigo Fernando. Qué importante. Bueno, presidente, como siempre, un honor de conversar con usted por el teléfono. Sé que también está recuperándose un poquito de la jornada de trabajo. Esperamos tenerlo en cabina para tener llamadas de nuestro público en los próximos días. Pymes Perú.